Papara. 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 Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, whatever, lo que sea. Un saludo a todos los que estáis por aquí cuando son las 8 y 13 minutos. Las 16 y 13 por aquí. Ya no soy tan puntual, bueno. Pero más o menos. Saludos a... Veo que está por aquí Erianópodo, Rescorsa, Nos Artia. Muy buenas noches a todos los que vais saludando por aquí. Y bienvenidos a una edición más de All Black de The Punisher Recauchutado. Hoy tendremos el programa que prometí el viernes pasado y por una serie de eventos desafortunados, básicamente que mi señora se quedó sin coche y hubo que coordinar grúas y todo ese tipo de cosas, pues tuve que suspender el programa porque justo me cogió en el horario del programa. ¿Qué era lo que sabíamos? Lo que os había, perdón, no habíamos, no tengo una corte detrás mío, ni soy el soberano del retro, ni esas cosas. ¿Qué os prometí la semana pasada? Pues os prometí, porque se me había escapado, yo pensaba que tenía toditos los ordenadores de Atari cubiertos. Os prometí la semana pasada que pondríamos juegos de Atari 5200. Y, señoras y señores, eso es lo que vamos a hacer hoy. Así que bueno, ¿qué cuerno es el Atari 5200? ¿De dónde sale? Pues el Atari 5200 Super System fue el sucesor del Atari 2600. Uno piensa que después del exitazo de la hostia que tuvo el Atari 2600, la 5200 tendría un éxito de la leche. Pues no. No, señora y señores. Porque al contrario de los nada más y nada menos que 30 millones de unidades que vendió el Atari 2600, ¿cuántos vendió el Atari 5200? ¡Uno! ¡Un millón nada más! ¿Por qué? Porque el Atari 5200 fue lanzada para competir contra ColecoVision. Y ColecoVision le ganó de calle. ¿Por qué? Por un solo juego. Donkey Kong. Así mismo. El Donkey Kong, que tenía un port absolutamente espectacular en ColecoVision, que ya vimos cuando tocó, fue no ninguneado, sino degradado, por decirlo de alguna manera, a la hora de convertirlo a las consolas de Atari. Los ports eran mucho peores. En 5200 ni siquiera hubo Donkey Kong. Y luego, cuando en 7800, ya con la Coleco y la Intellivision rondando y todo eso, salió finalmente el port del Donkey Kong, no era tan bueno como el de ColecoVision. Entonces, bueno, pues nada, que aquí le empezaron a ir un poquitito mal las cosas a Atari. De hecho, en los 2 años de vida de este cacharro, 2 años son poquísimos, la consola tuvo 95 juegos, que comparado con la barbaridad de juegos que salieron para Atari, es nada, es absolutamente una tontería. Bueno, dicho esto, hecho la introducción de rigor histórico festiva, vamos ya a nuestra querida ventanita de games. A ver, ¿dónde estás? ¡Oh, que tiene el logo de PlayStation aún! ¡Qué bonito! A ver si tengo un logo de Atari. De este Atari no creo, porque he tenido un corte de luz como media hora antes de empezar el programa. Un pestañeo de esos bonitos. Y yo pensaba que no tendría programa, pero volvió. Pero no me he dado tiempo de cambiar según qué cosas. Te he dicho que cambies, macho. Ahí está. Pequeñito. ¿Qué le ha pasado a ese logo? Bueno, da igual. Hay un logo de Atari 5200, que es lo que importa.
Sí, está muy jodido lo de la luz. Además, yo no sé por qué cortan a la misma hora. Además, están haciendo una serie de ¿cómo diría? De redadas y todo eso, porque están pescando granjas de criptominería que no están autorizadas, están chupando una burrada de luz y están generando unos picos de sobretensión en horas que ya hay unos picos de sobretensión tremendos, porque el calorazo que hace aquí normalmente, y hacen que salten los transformadores, que se joda todo. Entonces, además de ya, la ya paupérrima técnica de eléctrica que tenemos en el país, las instalaciones son de ñaupa, como se dice aquí, todo muy viejo, todo con poco mantenimiento y tal, se une ahora el show de las criptominerías, que chupa todos los recursos, toda la potencia, hace explotar cosas. Porque no es por falta de energía, porque acordaos que aquí en este país está la represa de Itaipú, que es la presa más grande del mundo. Así que, y con el caudal más grande del mundo, por falta de energía no es. Pero claro, si tienes una energía de la hostia y luego tus instalaciones no tienen mantenimiento, están hechas caldo, se queman las cosas, roban los cables, etcétera, que son las cosas que pasan por aquí, entonces no importa, se forma un cuellito de botella que por mucha energía que tengas no sirve de nada. Bueno, pues nada, le doy al F9, me tiene que despausar el emulador, ahí está. Vamos para allá. Un jugado. A ver. Vamos a agregar. Edit. A ver si esto funciona con el joystick o con qué funciona. A ver. Señoras y señores, ahí me está detectando el joystick en teoría. Pum, pum, pum. Bueno, entonces vamos a resetear. ¿Dónde estás, reset? Esto que estáis viendo en modo demo es el Decathlon de Activision. Ahora estoy empezando a entender esto. A ver, 500. 1200 controller. Port 1. Ok. Botón 1. Botón 2. Ahora ya estoy configurando. Horizontal.
Esto es verdad que esto tenía números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y punto es punto. Y este es más. Start. Reset. Cualquier cosa. Pausa. Ahí. Creo que ya tengo todas las teclas. Close, vamos allá. Ahí está. Buena Future de Grey School. ¿Con qué corro? ¿Con qué corro? Yo he pulsado algo para correr, pero no corrió. A ver, un botón, dos botones. Empezamos ya con esas montonadas habituales. No, ni siquiera merecen mencionar, ni siquiera merecen ser José Luisada. Estas son montonadas. A ver, lee. No sé qué es. Rebaño, vamos a hacer todo. A ver. Left. Right. Up. Down. Horizontal. Vertical. Este es. Dos, tres. 6, 7, 8, 9. Aquí. Y está. Nada, que no sé cómo se. Que no sé cómo se corre aquí. No sé cómo se corre. Ahí logré. Pero es que no sé. Bonanites marcianitos. Bueno, ya ves. Es bonito. Vamos a algo más simple. Tienes que hacer movimientos circulares. A ver, voy a probar. Movimientos circulares. A ver. No, no son movimientos. Espera. Que es con el vertical o horizontal. Entonces, a ver. Ahí. Estaba dándole el joystick equivocado. No creo que llegue a hacer nada. Y estaba por cambiar de juego. 0.000.000 de puntuación. Sí, bueno, no mencioné el joystick de la 5200, fue una mejora bastante grande, porque primero que era un joystick que se autocentraba, con más direcciones, más resistente y con botones incorporados en el joystick. Un poco raro. Jugó todas las pruebas, sí, ya sé. No es como el Hyper Sports, por suerte. No está mal, bastante mejor que el de. Y os vais dando cuenta de la diferencia gráfica. Aunque el de 7800 para mí es el más bonito, con diferencia. Pero aquí hay que poner siempre Decathlons.
A ver. A probar otra vez. Muy bien. Es la última, la 1500, ¿verdad? Porque ahí le van a dar muy por ahí. Claro, si es la prueba de resistencia. Bueno, por lo menos. Acá está la de... Ah, no, está la de 400 por lo menos. ¡Ahora sí voy a ganarte! ¿O no? Venga, 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 venga. ¡Ay, ya no puedo más! Claro, el Atari 2600, uno giraba el joystick así, o en el... Bueno, no tanto en el de 2600, en el de Plus 2. ¿Os acordáis el Plus 2, en el joystick del Plus 2? Yo lo ponía cabeza abajo, en los Decathlons, y girado, moviendo la base, se jugaba de maravilla. Chesáez, ¿qué tal? Ya pasaste, llegaste tarde incluso para el momento de la montonada del día, hasta que configuré todo, así que... Dios mío, el movimiento del brazo. Qué cachondo. No, se ha cortado antes. Se ha cortado media hora antes de empezar el programa. Poco más de sonido no le iría, además solo hay pasitos de cuando en cuando. ¡Oh! Lo de siempre, te has liado con la hora, pero si siempre a la 8. Bueno, hasta que cambiéis el horario vosotros. Bueno, no, a lo mejor lo aguanto hasta las 8. Vamos a ver. A lo mejor yo me movilizo una hora más pronto para que la gente no se líe tanto y seguimos con las 8. Por lo menos hasta que haya 6 horas de diferencia. O sea, hasta que cambiéis vosotros la hora, porque nosotros cambiamos este fin de semana. Así que ya os diré. Bueno, esta fue la señal para cambiar de juego. Nos vamos al segundo juego de los más destacados, que es este Astro Chase de Parker, cuyo programador se llama Fernando Herrera. ¿Será? Por lo menos latino, ¿verdad?
Se me terminó el agua. Bueno, tiene una intro chuchi. Buenas, Pretty Hater, ¿qué tal? Oh, crap. Me comí un planeta. Ah, no, me encallo en el planeta. Joder, cómo cuesta aquí disparar y moverse. Madre mía. ¡Ala, ala, ala! ¡Qué cabrones! ¡Qué salida me ponen! Que me encallo hasta con las estrellas, por favor. No, si bien hecho está, pero esto de que... ¡Que me choco con la estrella, por favor! ¡Que sí, que sí! ¡Kabumba! ¡Ni uno! Un poco... Epilectation es esto. Intuyo que debo ir tocando esas cosas, o por lo menos todas las que hay en el nivel. Este ha tocado. Te choca con el 3, es una canción de Luis Miguel. Pues sí, sabes que aquí actuó anteayer Luis Miguel. No puedo entrar por ahí. Hay que hacer caminito. Se hace camino al andar. Golpe a golpe. Beso a beso. Aquí uno un poco influenciado. ¡Ve! Aquí uno un poco influenciado con... los discos sorpresa fundador que había siempre en casa.
Venga, vamos por el siguiente. ¿No os pica la curiosidad de saber cómo era el Asteroids de Atari para esto? Si se acercaba a la máquina o algo. Bueno, pues vamos a verlo. Parece que no. ¡Qué feo, por favor! Me quedo con el de Atari 2600. Yo lo que siempre me pregunto, hablando de Luis Miguel, ¿ese tipo tiene alguna canción propia? Pues el 90% son versiones de cosas. Yo me acuerdo la de la mochila azul. Pescorza, la del bikini azul no es esa que cantaba Trini López. Itchy bitchy, la. Algo así, no sé. ¡Ninguna suya! Él las canta, pero no son suyas. Bueno, digamos que es un Asteroids y listos. En lo que más se parece es en el sonido. Pero vaya, que unos cuantos años después no fueran capaces de hacer aún una conversión igualica. Mira lo que es la barrera, si es que me convierto en bola. Buenas noches, Spectrum 32. Saludos a los 15 que estáis por aquí. Por si no os habíais dado cuenta, estamos viendo jueguicos de Atari 5200. Ah, me morí. Vamos a ver un prototipo de un juego que no salió, obviamente. Si no, no sería prototipo. Es este, el Battlezone, que... pues no está mal. No está mal para ser de Atari. Ya veréis. Menos de 100 hace Multivac salieron. Se te fue la luz. A mí se me fue antes, Cristian. No tiene vectores. Pero no deja de ser curioso el esfuerzo. A ver, tanquecito. ¡Qué lento que es, por Dios! Refrescó un poco, por lo menos, Cristian. ¡Qué feo que eres! ¿Servían para algo los botones? Nada, purrias no. Jugabilidad simple, gráficos horrendos y sonido para quedarse sordo. Esa es la definición de los juegos de esto.
Pues no le doy a nada. Y hablando de conversiones de recreativa, allá. Aquí tenemos al Berserk. Hemos tenido el primero, sí, pero a otra hora. Es que manda cojones. Es una cosa de todos los días. ¡Hombre, hablan! ¡Cabroncete! ¡Me insultan! Son como Gales los cabrones. ¡Exterminate! Definitivamente el que hizo este juego era fan de Doctor Who. Ven aquí, cabrón, ven aquí. Buenas tardes, Tucson. Lo siento, pero me voy a alargar. ¡Ah! Venga, una más. Una más porque son unos cachondos los robots. Así a gente. Me encanta cuando chocan como imbéciles. Humanoid must not escape. Venga, choca, choca. Venga, venid. ¡Ay! ¡Qué idioto que soy! Es curioso cómo se entiende bien lo que dice. Bueno, ese era el Berserk. Pedazo de juegaco. Sí, señor. Aquí tenemos otro prototipo que os lo pongo porque es curioso. Es el Black Belt, que es un juego de artes marciales. A ver si funciona. O, por ser prototipo, me quedo con la gana. Start. Pues no sé, parece que me he quedado ahí fritito. A ver. Si os mola el canal, ya sabéis. A suscribiros. A ver, déjame probar con otro emulador. A ver,
No, no, definitivamente no. No tira este proto. No sé por qué exactamente. A ver, probaremos arrancarlo otra vez, ¿sí? No, se queda ahí. Otro que viene de una recreativa de Atari. Vamos a ver si funciona. Es este Blaster, que era una recreativa en 3D muy meritoria en su momento. Y bueno, se intentó. No me entero muy bien de lo que estoy haciendo. Ahora entiendo por qué se quedó en prototipo. Qué lisérgico es esto. Era del creador del Defender, es esta recreativa, de Eugene Jarvis. En recreativa es muy maja, tiene los vectores rellenos, para ser de la época que es. Aquí no se distingue muy bien, mira, parece un señor montado en algo. Pero va bastante rapidita, ¿eh? En una Vectrex. ¡A todo eso! Justo me terminé de instalar los emuladores en la 3DS. Luego, cuando corte, me voy a echar unas partiditas a los juegos de la Vectrex en el emulador de la 3DS, que es la repera. Y el de la Virtual Boy también. Por supuesto. ¡Eh! ¡Sprites! Esto tiene de todo, no está mal, ¿eh? De 1984 es este Cheshire. Hay que recoger gente, mira. Yo los estaba matando hace una hora. Esto es el help. Asteroids 3D ahora, ¿eh? ¿Me han matado ya? Oye, estoy agotado, pero me ha encantado. Me ha encantado, pero mi brazo está hecho polvo de tanto disparar. De tanto disparar. Aquí está el Blueprint de CBS. Este es otra recreativa también. Creo que estaba en MSX también. ¿Os acordáis? Habíamos jugado a esto. Hay que llevar ahí las piezas. Joder, cabrón.
Más o menos es como un comecocos, más o menos. ¿Dónde estás, maldita pieza? Ah, está. Ahora me he enterado que se puede correr. ¿Dónde estás, maldita pieza, ahora? Ah, esperad, que la he dejado aquí. Ahí. Maldita bomba. Si entro en sitios donde ya he estado, me espera una dulce bombita. Pues está Iver. ¡Diantres! Dos piecitas de nada. Y ahora viene ese momento en que no me acuerdo de en qué casa no he entrado. No es en esta. A ver si es esta. Tampoco. ¡Oh, cielos! Era algo que se gastaba lo de correr. Pues no lo gastaremos a menos que haga falta. O sea, ahora. ¿Alguna idea de qué puerta en esas dos que están juntas? Ahí. Me queda uno de ahí arriba. Ánimo, que me queda una vida. La de la derecha. ¡No! Espera, ahí es. ¿Y ahora? Bien, pues cómo mola esto. ¡Está muy bien! Venga, siguiente. Me ha gustado mucho. Me ha gustado. Este parece que no va a tirar. Tengo otra versión, sí, tengo otra versión. No, no vendió mucho, Chisaes. Solo 1 millón. Contra 20 del Atari 2600.
plataformeo clásico. Ya que no tenía Mario, por lo menos tenía Bounty Bob. Oh, caída tonta, caída montón. Sí, parece un juego de un personaje Anzo, ¿verdad? Estaba en Anzad, y la verdad es que parece... Era un poco Anzad todo, ¿verdad? Este pinta, es un predecesor al City Connection. ¡Ah! ¡Cielos! Es jodido. Píxeles como ladrillos. Mira, qué tabla de récord más cachonda. Una más, pero nada más. Oh, cielos, es que cuesta. Tiene nombre en la pantalla, como en Hermann y Mine. Joder, es que... No recuerdo haber jugado tan mal a esto nunca. A lo mejor hay algo que no me estoy acordando que se hacía. ¿Por qué narices no me deja saltar ahí? Bueno, no importa, no importa. Vamos a otro clásico de las recreativas de la época, como es el Buck Rogers de Sega, convertido a cuanta consola de la época hubo. Dios mío, ahí. Oye, no está mal para nada esta conversión, ¿eh? Oh. Me los he comido nada más salir. Luego me iba al espacio, si mal no recuerdo, no sé si llegaré. Ivy, ¿qué tal? Aquí viendo juegos de Atari 5200. Thank you.
esperando el segundo desplome de energía. Yo cada vez que tengo un corte, llamo al de la UPS. Pero no hay manera con la pila de las narices. Ya le he dicho que ya consigo yo la pila, pero no me quiere decir el modelo. Pasas de nivel, pero con epilepsia. ¿Qué disparo si este es solo puertas? Buenas, Luis. ¿Qué tal? ¡Lo hice! ¿Sabes por qué me tarda 10 minutos en arrancar? Por el servidor de... que tengo montado para las pelis. Entonces, por desgracia, no puedo sacarlo. Podría ponerlo en manual, pero es un poco coñazo también. Creo que lo haré. Lo que pasa es que hasta que no se levanta el servidor, el ordenador está como que no te deja hacer nada. Vamos a ver otro clásico, porque bueno, ya sabéis, en las consolas de esa época lo más normal es que sean todo conversiones o similares. Como por ejemplo el Centípede. Este está bien, ¿eh? Qué rapidongo que es. Centipede. Qué suave se mueve, ¿eh? Me encanta. A contar setas, como en mi patio. ¿Sabes que en mi patio salen setas cuando hay un poco de humedad? Pero setas de este tamaño, es... Yo creo que a veces la creación nos está enviando un mensaje a casa. Que comercialicemos lo que es el patio. Sí, ¿verdad? Parecían calaveras y eso. Si uno no había visto la máquina, no veía que eran la Z. A ver, ¿qué pinta puede tener el Choplighter? ¿Qué os parece? Vamos a ver. Oh, ¡Choplighter! Oye, oye, esto no pinta mal tampoco. No tengo ni idea si son comestibles o son para el negocio. Para mí que tenemos demasiada humedad cerca. A lo mejor en Asunción hay muchos ríos subterráneos. Y entonces es muy fácil que tengas una humedad tremenda en la casa. Qué rápido es, me gusta. Venga, que tengo peor puntería con Stormtrooper. A mí que son más pesados aquí de lo normal los tanques.
¿Cuánta gente cabe en este helicóptero? ¡Mi madre! Yo jugué muchísimo a este, pero en el de Master System que tenía el juego. ¡Joder! ¡Me ha matado un avión! Me ha vuelto a matar el puñetero avión. ¡Qué bien animado está todo! Me gusta. Sí, esta es versión del propio Dan Gosling. Garantía de calidad. Joder, que no hay manera de darle a ese. No sé cuántas versiones hizo. Me acuerdo en una entrevista que le hicieron que él, cuando vio la versión de Master System, que no hizo él, que hizo Sega y Cortland, se quedó alucinado porque le daban crédito. El tipo no podía creer que Sega le estuviera mencionando en un juego. Y pensaba, joder, pues si era tuyo. ¿Cómo no te van a mencionar, macho? No, hay versiones para todo. Yo creo que hay para 7800 también. Mírate esta cosa rara. Se ve rara, ¿verdad? Es un shooter vertical. Se llama Countermeasure. Con un tanque. No, rara porque... porque yo primero pensaba, y no me estaba acordando que no eran, que eran iconos esas cosas, no. Se ha parado mi aire, me ha pegado un mosqueo. Pues se ha parado el motor nada más, pensé que ya estábamos con cortecitos. Y aparentemente no, pues sí. Ay, ay, ay. No. Quedan en llama las cosas. Las casas indestructibles y las cosas que se quedan ardiendo por la eternidad. Tiene buena pinta, vamos a cogerlo. ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Qué está pasando aquí? ¡Nos vamos! ¡Nos vamos al fin del mundo!
Fidemundo, Fidemundo. Ah, las letras son la clave para detener la bomba. Hay que adivinar. Había que adivinar las teclas. Ya no he llegado a tiempo. O sea que hay que ir a todos los sitios esos. No preocuparse tanto por matar cosas y sí por cogerlas. L. Son tres nada más, no es ni tan difícil. ¡Ay! Pero no tengo que destruir, joder. Dios mío. Muy poco tiempo, señores. Bueno, esto era el Countermeasure. Me puedo esperar cualquier cosa de la versión del Congo Bongo. ¿Y qué es entonces? Si no da el tiempo, bueno. Oh, algo me dice que este no está bien volcado. Vamos a cambiar de cartucho. Hombre, ese está bien. Cada vez que me acuerdo de la desgracia de SG-1000 de Sega, madre mía. ¿Alguien me puede decir dónde estoy exactamente? ¡Ejem! ¡Ejem! Bueno, ¿verdad? Poco triste la versión. Venga, vamos a probar otro super clásico. Que la recreativa se movía a toda leche. Vamos a ver aquí qué tal se mueve el señor Defender. Wow.
Bueno, no está mal. Cielos. Bueno, venga, aquí lo conocemos suficiente al defender. ¿Y qué tal? Un tic-tuc. Tic-tuc, 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 tic-tuc. Fantasy Zone feo. Y sí, porque el Fantasy Zone no es más que un defender. Para este hicieron una publicidad en Atari, pero absolutamente espeluznante. Sí, exactamente. El defender que pusimos de Bison el otro día era de los mismos que hicieron el Rock Kill, que es uno de los juegos que más me alucina de Amiga. Esa. No digo que es un Mortal Kombat, pero sí tiene cosas en Mortal Kombat. Lo más parecido al Rally de la Muerte que había en ese momento, un juego de coches. Es divertidísimo. Bueno, luego estaba el clon de este que era el Mr. Do. Adquiere un grandísimo juego, macho. De los mejores de la última época de la Amiga. Me hacía ilusión matarlo de un pedocazo. ¡Oh! ¡Dic-duc! Como vosotros, Dic-duc. Aquí voy a poner un mata marciano muy raro. Muy raro, ¿por qué raro? Es una especie de Uridium, pero yo no terminé de entender qué cuerno hay que hacer en este juego. Mira qué pedazo de scroll tiene esto.
Yo no sé si es que hay que destruir todo, pero habría que leer las instrucciones. A ver. ¿Tengo las instrucciones? Instrucciones, tengo las instrucciones. Sí, se mueve súper fluido. Atención, que voy a abrir las instrucciones. Lo malo es que me he estado viendo, abriendo el office. O sea, el open office, mira, ahí hay una compuerta. ¿Eso son algo? No sé. Las instrucciones son de cobardes. O de piratas, no leerlas. Eso era una bomba. A ver. Weaponry. No sé. ¿Viste cuando uno lee las instrucciones y se queda igual? Bueno. A ver, yo creo que sí queda algo por destruir. Que me lo paso de largo siempre. Ahí venga otra vuelta. ¿Verdad? Tiene pinta de ser Uridium. Solo que no entiendo qué pinta esa pantalla antes. Mira, eso cada vez está más cerca. ¡Ve! Han llegado a mal sitio. A ver si cambiando la misión cambio el tipo de juego por lo menos. Ese planeta de abajo parece del Starfighter. Del Star Riders, perdón. Misión 2. No, eso es la distancia a la Tierra. Una. No, no puedo girar la nave. Tengo bombas. No, definitivamente hay que eliminar esto. Hay que licuar todo antes de que llegue. ¿Quién me ha matado? ¿Verdad? Parece un destructor imperial, pero... A ver... ¡En las compuertas! Antes abrí las compuertas, no sé cómo. Ahí. ¿No habrá que tirar la bomba en las compuertas a que se abren? ¿Por qué me estoy enganchando con esto? Joder, qué difícil es. Lo siento, Dregnaw Factor, Activision, te quedo mucho, pero no te entiendo. Y hablando de cosas que no se entienden, ya veréis, como este que voy a poner ahora, tampoco lo vamos a entender tanto.
Esto es de Final Legacy. Es una cosa de barco. Aquí tenemos los misiles, los navigation, venga, vamos a movernos. Es un poco como el Beach Hit. Aunque no sé si puedo bajar a los puertos o solo hay que licuar a los barcos aquí. Misil. Buenas tardes, JMMC. Mi hija está jugando algo en la planta de arriba. Están apareciendo sus logros de la Xbox. O sea, de sus logros jugando en Game Pass. No targets in range. No, le voy a empezar otra vez. Bueno. A ver, aviation. ¡Vamos por los barcos! ¿Dónde vais? ¡Párate de mover, cabroncete! Xbox, pero no de Xbox. Tenemos el Game Pass, pero el Game Pass de PC. Por fin. Hoy va bien. Hoy va bien. No tengo drops caídos ni esas cosas. Increíble, ¿verdad? A ver. Ahí. Bueno, pues no está mal. No está mal este. El Emul no. Cabrón. Que hoy no van a... Hoy está funcionando todo relativamente bien. Seamos con los arcades clásicos. ¿Qué os parece si vemos qué pinta tenía el Frogger con esto? Bueno, de así de buena primera pinta bien. Pues curiosamente el J-Download está puesto en marcha. ¡Qué curioso, Frogger! Hay que darle al botón para avanzar.
Oh. O sea, se marca la dirección con el joystick y con el botón te mueves. Pero es bastante bonito, ¿eh? No, el JDownloader no está puesto. Estaba puesto antes de reiniciar. Porque se lo arranco a mano. Ahora me habéis hecho dudar. La cosa de Xbox, la verdad, no sé dónde se cierra. Me parece que hay que desinstalarla directamente. El Frogger 2, que es menos popular, menos conocido, no estaba mal para nada tampoco. Es bastante más bonito, mirad. Otra vez el control ese raro. ¡Nos lleva la corriente! Y tenemos varias pantallas. ¡Cómo mola esto! Nunca me había llevado un pájaro. Hay que hacer la rana de verdad aquí. Oye, pues está muy bien esto. Un poco apreciado este Frogger 3D. O sea, puedo optar en meterme donde me tengo que meter o... O irme a la siguiente pantalla. Me ha gustado eso antes. Yo me metía directo siempre y pensaba que no había nada más allá. Es más rana real esto. ¡El Mappy! ¡Díselo a Mai! ¿Sabéis que hay 4 juegos de Mappy? Ahí te pones encima, entonces te va a la siguiente pantalla. Es un poco más clásica, porque no puedes nadar. ¡Muy bueno, eh! ¡Yeah! Venga, sigamos viendo conversiones clásicas. Nos vamos a ver qué tal se las gastaba el Galaxian. Uy, bueno. ¡Rápido es! Pero... No. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué taladro! ¡Qué taladro! Estoy en modo Fa, Furious y Manco hoy. Thank you.
Bueno, no es necesario que sigamos taladrando los oídos. Vamos a ver algo inspirado en una película. Y no tan conocido, como es esta versión del Gremlins. Error del emulador, entonces vamos a cargar otra versión. Ahí. A ver si este carga. Ahí está. Qué bien se ve ese gráfico, ¿eh? Que hay que llevarlo a la caja. Sí. ¡Gamberretes! Se supone que lleva una linterna. Pues no sé. No sé si salió en España, porque en realidad mucho juego de 5200 no creo que hubiera en España. Sí se vendió el cacharro, estaba en el Corte Inglés. Pues que en el Corte Inglés se vendía todo. Luego ya... Pero no está mal como jueguecillo, ¿verdad? Ahí no. Sí, en aquella época era un lado o en otro. Ahora por galería no puedo hablar porque yo trabajaba en el Corte Inglés, entonces... Ahí sí te puedo decir exactamente todo lo que se vendía en la sección de videojuegos de Sabadell, en mi caso. En Barcelona tenía la zona de los bazares exactamente lo que en Madrid sería la zona de comisos. Lo mismo, venga, una conversión de Atari, de Konami, que nos venía a través de Parker Bros. ¡Wow! ¡Qué música! ¡Eh! Esto va mejorando, ¿os dais cuenta? Esto hay que jugar así. Nada, mentira. Thank you.
¡Acelerado, súper acelerado! ¡Muy rápido, 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 rápido! ¡Girus! Está muy bien el sonido, ¿eh? Yo creo que era como la Atari 2600, a veces se ponían chips extras para el tema del sonido. Acordaos que, por ejemplo, Activision metió un chip especial en el Pitfall 2 de 2600 que tenía músicas en plan esto y... Yo estuve desde la apertura en el Corte Inglés de Sabadell. De hecho, me llevaron del Corte Inglés de Diagonal, donde estaba Nifi, al Corte Inglés de Sabadell a llevar la parte de juegos. La sección de videojuegos de informática. Yo, de hecho, era... Bueno... Pagaba la mitad de mi sueldo Herve y la mitad de mi sueldo el Corte Inglés. Nos entrevista en varios sitios, en el blog de Manu, en... Puede que en Game Report, sí. Y el siguiente, como no podía faltar, y para que veáis la diferencia con el original de Atari 2600, vamos a ver el giro de Activision. Sí, se hacían esas cosas, había que pagaban directamente el sueldo. En mi caso era un... No me acuerdo cómo se llama, es... Un tipo de vendedor que es un vendedor del Corte Inglés, pero que mira por una marca en concreto. Pero, en mi caso, querían alguien que llevara todo lo de videojuegos. Entonces, yo le daba prioridad a Herve siempre, pero llevaba todas las marcas. Me encargaba de hacer los pedidos, de hablar con los representantes, de hacer las devoluciones, bueno, ese tipo de cosas, ¿verdad? Bomba, ahí. Joder. En el Diagonal en IFI. Y bueno, en el 89. Del 89 al 91. 90, 91 creo, ya no me acuerdo. Y luego me fui al de Sabadell cuando abrí. ¿Por qué me fui a parar a videojuegos? Pues porque la gente de Sega, la gente de Sega cuando estaba en Diagonal,
había el representante de o sea, ese, perdón, el representante de Herve en Diagonal era muy amigo mío y sabía que yo sabía un mogollón de videojuegos. Entonces, cuando le comentó a la gente de Herve, y cuando llamaba a la gente de Herve preguntaba por mí. Y entonces me preguntaban qué tal era los juegos que tenían que sacar. Y luego la representante de Herve se fue a trabajar a Sega con Paco Pastor. Fue de las 10 personas que se fue a Sega. Y entonces me llamaba a mí todos los viernes que tenía el lanzamiento de juegos para preguntarme qué tal era los juegos de Mega Drive. Y bueno, y así fue de una cosa a otra. Así pidieron por mí cuando se abrió Sabadell para que llevara lo suyo. Y bueno, y de paso, mi buena fama hizo que me contrataran para llevar todo lo de los juegos en general. ¡El Josh! Aquí, otro de los que más o menos odiáis. ¿Alguien odia? Si esa es odia, no sé. Está bien la versión también. Ya te aviso que estoy en la J y si hay un Moon Patrol pienso ponerlo. Quedas avisado. Se sabe. Odiáis el Just, pero seguro que os gusta el Balloon Fight. Porque como el otro es de Nintendo, ala. Jodido, ahí está. De esto no van a hacer una peli, es posible. Podían, ¿qué? Tipo Rampage, ¿verdad? Una cosa así, sin sentido, pero ahí. Sin sentido, pero ahí. Venga, siguiendo con prototipos. O sea, no siguiendo, vamos a poner otro prototipo. ¡Un Pac-Man! ¡El Junior Pac-Man! Que en esta versión no funciona. Vamos a ver. Pongo en pausa. Pongo esta. A veces que no acierto. La ROM buena. Lo que tienen los protos. Este, si mal no recuerdo, era el Pac-Man con pinball. Ah, no, era el Baby Pac-Man, ¿o no? No sé. Ya, no me acuerdo, de verdad. Bueno, mucho mejor que el Pac-Man de Atari 2600, ¿no? Aunque, ¿cuál es la gracia de hacer esto? Buena descripción de la saga de Pac-Man. La fruta. Fury de Furries, que es un juego franchute de Callisto Software. ¿Y el Pac-Man 2 ese raro de Mega Drive? ¿Qué te parece, Chesaez? Ese que es como una aventura gráfica.
¿Qué opinas de ese? Otra conversión de recreativa, el Jungle Hunt de Taito. No sé si tiene grito de Tarzán o qué. La puntuación, sí, claro, desde el Pong. O el Tennis for Two, incluso. Tennis for Two no, no, Tennis for Two no tenía marcador de puntuación. El Space War. El arcade es posible que sí. ¡Dios mío! ¡Manquismo tarzanil! Es a polo pelo. Qué mal sincronizado estoy. No lo harían del Pirata Pit, pues a lo mejor sí. A ver. ¿Dónde he puesto yo el...? ¿Dónde habré puesto el asterisco? No. No era ahí. Aquí va Indurain dispuesto a saltar. Ah, mira, en demo. Bueno, está bien. Cúrratelo, así vemos un poco. No está mal. Se murió ahogado. ¡Cómo mola! La última pantalla. Está bien la demo. Buena track mode. Buena track mode, chicheño. Venga, vamos a ver una... Una cosita de Nintendo. No hubo, como os dije, no hubo Donkey Kong, pero sí hubo Mario Bros. Pero Mario Bros no era Donkey, entonces por eso. ¡Ay! ¿Qué le ha pasado a la cara a este señor? Parece una versión fan esto. Qué poco colorido, ¿verdad? Se moría electrocutado con eso, sea lo que sea. No recuerdo eso de la primera fase de la recre. Dios mío, es que viene a por mí la cosa esta.
y muy muy parecido al Bounty Bob, pero un poco más jugable, era este Miner 2049, que es también de pintar. Sí, los hermanos Mario, no, los nipones evidentemente no tenían idea que Mario era no un apellido, aunque bueno, a lo mejor si hay alguien... Luigi Mario, Mario Mario, como arreglaron en la infame película de Super Mario Bros., pero por lo menos eso lo solucionaron. ¿A qué se parece muchísimo al Bounty Bob? De hecho, tiene el mismo gráfico. Pero es más jugable, más fácil. ¡Ah! Me he chafado. No sé si suelto barba de caracol. Barba de caracol. Tengo un caracol en el patio delante, ahora que decís. Me lo habéis hecho recordar. Tamaño sudamericano, o sea... Para mí que es de lo mismo esto. Tamaño así, así es mi caracol. Le hemos bautizado muy originalmente Turbo. ¡Está ahí! Cada vez que llueve o regamos en el patio delante aparece el caracol. Tipo, ¡hola! ¡No me coman a la plancha! ¡Hola! Ánimo, ánimo Raúl, que solo te queda una planta. You can do it. Me ha jodido, sí. Me ha jodido. Venga, más plataformitas. Clásicos. Este Parker. El Moctezuma. Uy, qué rápido es este. Demasiado rápido. Este es un poco estilo Kings Valley, ¿verdad? La cucaracha. Oh. No,
no era así. Vaya. No, no era eso. Dios mío, ¿cómo llego ahí? Ahí está. Tienen la similitud con el Kings Valley, chicos. Como tenía la espada, he podido matar a una. Bueno, no está mal. No está mal. ¿Eso qué? Qué idioto. Está bien. Bueno, este era el Moctezuma Revenge. Montezuma, M.O. Chesaes, ¿dónde estás? Ojito que es horrendo el Moon Patrol de Atari 2600. ¡Mirad eso! Con lo fácil que hacer algo que se parezca. El sonido lo mejor, pero madre mía, qué nave más fea. Eso sí, tiene doble parallax. Es feo, ¿verdad? ¿Te sabes? Encima no hay casi nadie en este, te das cuenta, ¿verdad? Poco enemigo. Me gusta porque es un juego asequible, incluso para inútiles como yo. El segundo juego de Mr. Do fue este que vamos a poner ahora. Es el Mr. Do Castle, también de Parker Bro. Ni menú ni nada, ala, ahí, a lo feo. Venga. Oye, pues está bonito de hecho, ¿eh? Te salió en NES también. Es una especie de Panic.
ningún Mr. Du era extremadamente original. Este creo que era Mr. Doom de Unicorns, ¿puede ser en otra versión? Mucho eso de la escalera. Ahí está. El truco está mover las escaleras para llegar a todo. Bueno, no está mal, ¿verdad? Está bien, bien hecho. ¡Ah! Hablando de Pac-Mans. Aquí viene mi Pac-Man preferido. A ver qué tal quedó en esto. Parece que bastante bonito. No puedo decir lo mismo del Pac-Man normal, Dios mío. Ah, compararemos. Mrs. Pac-Man y nos vamos a la P para ver qué tal era Pac-Man. Yo os puedo asegurar que mucho peor que esto, pero muchísimo peor. Música bien. Bueno, oye, si lo comparas con el de 2600, se nota la diferencia. Por lo menos se ve que son cuatro fantasmas. ¡Ay! ¡Cielos! Y hablando de cosas similares a Pac-Man, ¿qué os parece si vemos la versión para este cacharro del Pengo? ¡Uy, qué pantalla más fea, por Dios! Bueno, lento. Era mejor el que... Bueno, el clon que vimos el otro día en Amiga, desde luego. Pero bueno, resultó el de CPC. ¿Cuál? ¿El de Océano tuvo un Pengo oficial? No, no creo, ¿verdad? Thank you.
Venga, ahora vamos a ver la diferencia del primer Pitfall, que todo el mundo sabe la pinta que tiene, que tenía en Atari 2600. Vamos a verlo aquí. Pues la verdad, es igualito, el jodido. Igual, pero con un poco más de colores, ¿verdad? Pero de gráficos no es que mejore mucho. Joder. Me gusta el balanceo de la cuerda, eso sí. Tiene el efectito. Y el Pitfall 2, que en Atari 2600 era ahí un prodigio con música, con todo. A ver qué tal aquí. Pues sí, tiene la música. Igualito también, un poco mejorado. Eso era la putada, eso era la putada. Me restaban los puntos y me mandaban al principio. Maldito. El rewind este. No. Me dejan el punto de salvado, más o menos. En el checkpoint. Pero había que llegar al siguiente checkpoint. Joder, no hay manera de pasar de esa. No, parece que no. Venga, algo de cochecitos. Pole position. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Esto promete. Bueno, el coche no tanto, pero... Prepare to qualify. Bueno, brusquito. Pues supongo que la gente disfrutaba y todo.
Se controla bien después de todo, ¿eh? La máquina... jodido hacer esto. Bueno, nada mal. Venga, aquí otro que... ay, no sé, qué pido peda. Vamos a ver qué tal hizo Parker, el Popeye de Nintendo. Ta-tan. Uy, qué cabezón, ¿no? Ahí estaba Brutus, Dios mío. Qué cabrón. La música sonando. Tiene un 5 por cabeza, Brutus. A veces un 2. No hay bruja ni nada aquí. Las cosas las tira el destino. Así ahí ha aparecido un poco. ¡Cabroncete! Me ha dado. Bueno, el de NES era muy, es muy bueno. Es muy clavada la recre. Vamos ahora con la serie Real Sports, que fue, bueno, una serie de Atari, de juegos de deportes. Ya veréis, por ejemplo, el Real Sports Soccer. ¿Qué tal lucía aquí?
¿Cómo cambiaría el? A ver. No quiero, no quiero poner ahí. Y cambio. Ah, oh, se colgó este. A ver. A ver si esta versión tira. ¡Ay, qué horror! Parece que he puesto a dos jugadores. Sí, he puesto a dos jugadores. Espera. Reset. Me cuesta menos volver a meter esto. Reset. Las teclas, señoras y señores, autoplay, options, teams, the clock, the play, referee, oh, tiene hasta referee, maravilla, a ver. Keypad overlays. Ah, ah. Este venía con un overlay. A ver, press start. Start the game. Pause reset kicks. Keypad play mode. Select option 1. Ah, el asterisco. A ver. ¿Dónde estará el maldito asterisco? Vamos a bajar. Se mueve con esto. Pues no. Me arranca. Y no logro cambiar. Oh. A ver si con el tenis tengo menos problemas. Tanta introducción del Real Force. Parece que va a ser más fácil esto. Bueno, ya daban el pego en su época, ¿eh? Esto. A pesar de que la bola es cuadrada, como esa camiseta que tengo yo. Bota bastante bien. ¿Pero por qué se agachan para devolver? Era un poco pretencioso lo de Real Sports, ¿verdad? Bueno, y... atención a este, que es muy curioso, como no se llegó a lanzar el Real Sports Basketball, pero de un prototipo a otro cambió completamente el juego. Es como que decidieron que no sé, que no va a funcionar y finalmente no les gustaba, y entonces cambiaron completamente todo. Ya, este es el primer prototipo, parece el Fernando Martín, el cabrón, mirad. Uy, eso bien programado. ¿Tú has visto la bola? La bola un poco...
Me gusta la sombra de la pelota en el suelo. Un detallito. Bueno, esta fue la primera versión. Luego se lo pensaron. Me gusta que esté hasta el público animado y todo. Lo único, la verdad, es que la bola es muy rara. Pero muy rara. Y aquí viene la segunda versión. Mirad que es un juego. Es otro juego. Directamente. Mirad. No salió ni una ni otra. No es fuera, aquí no pasa nada. No sé por qué no habrán sacado. Este está... El otro es más bonito de gráficos, pero... Este está más... Más pulido. Aquí vamos a ver otro clásico de los de toda la vida. Señores, señores. Y seguramente decíais, oh, y esto todo versión para... También para Atari 5200. ¡Yeah! El River Raid. Que, como podéis ver, me parece que no muy distinto. No, el manco del River Raid. A ese no lo conocíais. Va mal, ¿eh? Bueno, este era el River Raid. Está bien. La verdad. Otro que era una absoluta locura en la recreativa. Vamos a ver qué tal va aquí de velocidad. Es este Robotron 2084. Robotron 2084. El borrado de pantalla lo tiene. Que me parece que Jim Minter y Eugene Jervis pensaban de manera parecida a la hora de hacer los juegos. Por eso Minter termina versionando muchas veces los juegos de Jervis.
Yamatron, Defender 2000. Venga, a ver, esto... ¡Uy! Tiene una pinta rara. Venga, vamos a ver qué nos trae el Space Dungeon. Space Dungeon, Space Dungeon. Así te... como el Gem Interactor, un video lacrimógeno y luego un par de juegos triposo. ¿Es esto? Diosito, ayúdame. No entiendo nada. ¿Puedo girar el láser? ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Cosa más rara. ¡Oh, Dios! A ver... Lo recopilador no sabes qué decir y bueno, y habla de cómo está montado, de lo que tiene, de tal... Sí, difícil, porque no te vas a poner a puntuar los juegos. Es como... Ahí está Space Invaders... Lo injusto que es... Si en nuestra época, cuando puntuabas una conversión de recreativa, no podías valorar a la recreativa original. Eso no era mérito del que había hecho el juego. Tenías que valorar cómo era en relación al original. No, y bueno. Lo mismo con las recopilaciones de juegos que no tienen nada que ver con la recopilación, que los hizo un fulano. ¿Qué hago ahí? ¿Dónde? ¿En el Space Invaders? Este es curioso. Es otro prototipo. Ya veréis. A ver si logro hacer algo. Recopilatorio es que tiene una mierda de menú para 10 juegos de la hostia. Y ahí métete con el menú. No sé. Sinceramente no sé. Ahí está, este sí parece que funciona. Oh, qué bonito. Ay, si me salto esto que he hecho. A ver. Un player, level, enemy target. No. Es que no sé dónde está el... Esperad, voy a... Metí la pata.
movido algo. No movió nada. A ver, ¿dónde tengo? Número 6, ok. El 6. Seis y está. No. Bueno, no entiendo cómo pasar de aquí. Qué pena, porque esto es una cosa hecha en 3D, así. Bastante impresionante, por lo menos a nivel de pantallitas. Ah, otro prototipo de juego medio inútil. Única licencia de Disney que tenía esto y que no salió. El juego de los deportes de Goofy. Sí, Tiffany, sí. Que tengo que hacer ya arriba. ¡Ah! Madre mía, esto es para la prueba. Una mezcla de plataformeo con... Dame un segundo, voy a tener una conversación con mi perra. Ahora vengo. ¿Qué te pasa, Tiffany? Ya tuve la conversación. Si no le abría la puerta, seguía ladrando. Eso es la conclusión a la que hemos llegado. Vamos a ver otro de los grandes clásicos de la historia de Atari. Como es este Star Riders. La de partidas que me habré pegado yo al Star Riders 2. Ahí llama mi señora por teléfono. A ver, un segundito. ¡Oh! ¡Qué espacio más ruidoso! Este va a necesitar las teclas. Ah.
¿Dónde están las naves matarilerilerile? ¿Dónde están las naves matarilerilerón? Hay planeta. Parece que dispare planetas en vez de tiros. A ver, ahí me está indicando. Pido bola de papel, sí. Es como superjuegos en el espacio esto. Venga. Creo que sin tecla no vamos a ver nada. Ni en la bajada planeta ni todo eso. A lo mejor no tiene, ojo. No sé qué tan prehistórico es esto. Y fijaos en este. Este es un auténtico esfuerzo para pasar a una consola como esta el juego. Aquí tenéis el Star Wars, pero el que era con vectores. Para esto. ¿A que no hay zoom? ¿Y? No, no hay zoom. Bueno, oye, no es mejor que la versión de Amstrad o de Spectrum, desde luego. El punto de mira se mueve raro porque no tengo bien configurado del todo el... Entonces, así. Pero vaya, básicamente es... Dispara todo manolín. ¡Ay, socorro! Ni siquiera había que disparar en... en medio para hacer nada. Es muy simplificada. Pero bueno, oye. Que lo intentaron. Lo intentaron, mirad. Otra cosa, Dios mío, es que no hay nada que no sean recreativas aquí. El Super Cobra de Konami, señoritos, también de Parker. ¡Eh! Esto está muy bien. ¿Qué os parece? Muy, pero que muy bien. Por lo menos si tiene sensación de recreativa. A falta de tener la versión de MSX, ¿verdad? Pero está bien, está muy bien. Aquí comiéndome la misma pared todo el rato. Ñam, ñam, ñam. Nos quedan muy pocos juegos ya. No quiero más Pac-Man. ¡Hombre! Un prototipo del Track and Field. Vamos a ver qué tal es esto. Pues momento pinta mejor que el Decathlon. ¡Qué raro es!
aquí si alguien está viniendo en la pausa publicitaria. No os molaría no perderos mientras están los anuncios para verme como hago el inútil. ¡Pues suscribiros! ¡Joder, el salto! ¡Madre mía! ¡Foul! Pero si me he pegado un salto de 600 metros por ahí. ¿Qué hay que caer de pie? He palmado. Oye, chulo. Está bien este track and field. No, acéptalos. Pasa de mí y de los números. A ver la demo. Ah, no era demo. Hiciera demo. Son muy cabezones, pero hoy están chulos. Está chulo, me gusta. Pues la demo es full también el tipo. Ahí hizo bien. Desapareció. Venga, un mata marcianos. El Vanguard. Uy, qué simplón este, ¿eh? Después de lo que hemos visto en el Super Cobra. Este queda muy lamentable. Joder con la Rainbow Zone de los cojones. Bueno, pasable. Pasabilito. Vamos con otra recre muy famosa en su momento, como era este Wizard of War.
porque no sé con qué se mueve. Ay. No puedo moverlo, a ver si este... No sé qué... No, llevo al mago. No puedo... Pero no puedo mover, no sé qué pasa. No sé con qué mando extraño se controlará esto. Bueno, ahora viene susto. Porque vamos a ver... la pinta que tiene el Xevious. La música coñazo sigue ahí. ¿Qué les pasaba por la cabeza a Namco para hacer eso de fondo? Qué ancho es el campo aquí, Dios mío. Me han matado. Venga, siguiendo con sustos. Vamos a ver el Zaxxon. ¿Qué os parece? ¿Que nos vamos a morir del miedo o que puede salir algo decentito aquí? ¿Joder? A ver, esperad. A ver si... Oye, pues... pues de las mejorcitas versiones que he visto. Parece que Sega se portaba mejor con esta gente que el resto. Sin duda. ¿Dónde está el decorado? Me han robado el decorado. Por ahí pasa mi señora. Hola, hola. Hola. ¿Será parecido al SG-1000? No, es más. Son más gruesotes los píxeles. Pero bueno. Está bastante bien. Me gusta, es... por lo menos se esforzaron en hacer una versión decente. ¿Verdad? No está mal, no está mal. Yo creo que no está mal. Y bueno, señores, señores, y con esto y un bizcocho ya hemos visto prácticamente todo el catálogo del Atari 5200. Una vez más, encantado de estar con vosotros. Ya sabéis que si os gusta todo esto podéis mirar en YouTube. Por cierto, los programas que aquí tienen cortes de electricidad directo en YouTube están sin cortes. O sea que lo vuelvo a juntar
y es un poco menos coñazo, no hay que esperar ni nada de eso. Así que si queréis ver el programa del miércoles mañana, podéis verlo por la mañana en YouTube. Y ya sabéis que si os gusta todo esto, me dais una pequeña ayudita, suscribís aquí o en YouTube. En YouTube ya hay publicidades también, así que eso me va a ayudar también un poquitito. Y nos encontramos, si Dios y José Luis quieren, mañana en Retro Paper. Y si no, nos vemos el miércoles que viene. No tengo ni idea de qué voy a hacer el programa, ya os lo diré, tengo que pensarlo. Pero lo he dicho, que paséis un buen fin de semana, que juguéis mucho, que veáis muchas cosas retro. Y hasta aquí ha llegado esta edición de viernes del blog de The Punisher recauchutado. ¡Chao, chao! ¡Hasta luego! ¡Olé! ¡No tengo dinero!